Este se presenta, digamos, a nivel nacional, se presenta en Rawson el 21, ahora el miércoles. 21 de enero. El 21 de enero, sí. Eso es una presentación, así que se va a presentar en Rawson. Y para que el vecino común te entienda, cuando vos decís incendios confinados, ¿cómo se entiende? Para que la gente... Mayormente, digamos, cuando se habla de espacio confinado, tiene que ver, digamos, con un ambiente, digamos, muy reducido, con casi nada de luz, digamos, mucho humo. Entonces el equipo lo que hace es eso, digamos, es muy confinado, muy acotado. Entonces el bombero obviamente tiene muchísima dificultad en el ambiente, por la visibilidad y aparte por lo acotado que está para poder moverse con todo su equipamiento. Entonces, bueno, ese más que nada es como para que la gente entienda de este modo para qué se trata el otro, digamos, si bien el otro no tenía tanto espacio confinado, tenía un sistema, tiene, digamos, porque también va a seguir trabajando, un sistema de reconfiguración muy similar a una casa, pero lo que tiene que es fuego vivo. Entonces el bombero en ese trabaja con fuego vivo, fuego real. ¿Estos equipos de dónde se importan? Eso vienen todo del exterior, vienen de Estados Unidos, una empresa que se llama, Kide, lo fabrican directamente, los dos equipos son de ahí, y bueno, directamente de Estados Unidos. Este camión llegó en octubre y se liberó el martes, este martes que pasó. ¿Te referís al segundo? ¿No? Sí, al segundo. Sí, el otro llegó en el 2010. Bueno, Alejandro, ¿estará por Salto este otro en algún momento? ¿O cómo se programa el tránsito de instrucción o capacitación? Sí, eso es lo que se programa, es así, digamos, el Consejo Nacional lo que hace, junto con sus federaciones, la distribución en realidad de los lugares donde recorre el simulador, lo arma a nivel federativo. El Consejo lo que hace, le pone a disposición el equipo en un tiempo, digamos, que ya está estipulado, y bueno, y ellos hacen la distribución de los sectores, digamos, los lugares donde quiere que el equipo esté. Nosotros hacemos logísticamente, digamos, el desarrollo, si eso, digamos, es acorde, que no dificulte más que nada lo que es la parte logística, no hay ningún problema, con eso se llega a todos los lugares. Estimo, sería lindo. Salto pertenece a la Federación Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, así que bueno, nada, sí, sería importante que esté. Bueno, esperemos que se concrete como fue aquella vez, tan novedoso y tan especial para Salto y beneficioso para nuestros bomberos, ¿no? Sí, totalmente. Está demostrado, digamos, cuando uno hace una proyección de toda la cantidad. Ustedes imagínense que una capacitación de esa empieza, suponete la del SEMI, arranca a las 8 de la mañana, termina a las 6 de la tarde, muy intensivo. Son casi 8 o 9 horas intensivo entre teoría y práctica. Digamos, es un curso impresionante para el bombero y aparte lo bueno que tiene es que no tiene costo. Entonces eso, la verdad que para los cuerpos bomberos... es muy importante. Gracias, Alejandro, muy amable por todos estos datos. No, gracias a ustedes.